Así que, Lorena Cano, buenas tardes. Cuéntanos cuál es la situación ahora mismo. Bueno, pues situación muy complicada en las carreteras españolas. Hasta 280 vías están seriamente afectadas, 24 de ellas cortadas, 194. Ojo, porque hay que utilizar las cadenas para circular sí o sí. Entre las zonas que más donde hay más complicaciones hay está Cataluña, sin duda, acabamos de escuchar a Marco, pero también en la A8 en Cantabria hay varios cortes y en la AP2 a la altura de Zaragoza también hay cortes a la circulación. Bueno, pues José Luis, aquello de precaución, amigo conductor, la verdad que hoy toma más fuerza que nunca porque ese temporal del que hablamos de lluvia, de frío, de nieve, está afectando y mucho a más de 280 carreteras españolas, según nos informa la Dirección General de Tráfico. 24 de ellas están cortadas y en 94 hay que utilizar sí o sí las cadenas para transitar. Pero si te parece, vamos a afinar un poco más la situación de esos puntos más complicados. En estos momentos, lo vais a ver en esta pantalla de DGT, la A2 a la altura de Cantabria está cortada en varios puntos. En la AP2 también cortes a la altura de Zaragoza y en la AP8 a la altura de San Sebastián, aunque por el momento no hay cortes, sí que está bastante complicado transitar tanto en sentido de entrada como en sentido de salida. En la carretera de Burgos también especial precaución, está cayendo una buena nevada y eso dificulta el tránsito de vehículos. Y en Cataluña, como decíamos, es la zona más afectada y por eso desde Fomento se ha restringido por el momento la entrada de camiones en toda la red viaria. Desde la Dirección General de Tráfico nos vuelven a recordar muchísima precaución, también chequear el estado de las carreteras antes de coger el coche. ¿Qué tal? Bueno, pues en estos momentos son 270 las carreteras que sufren incidencias, 24 de ellas están cortadas al tráfico. Desde la Dirección General de Tráfico nos recuerdan que en las zonas donde es más difícil circular está Cataluña, Cantabria, Aragón, País Vasco, también Castilla y León y especial ojo en la AP8, también en la A8 a la altura de Cantabria porque hay cortes y en la AP2 también a la altura de Zaragoza. Desde esta Dirección General de Tráfico nos recuerdan muchísima precaución, chequeemos el estado de las carreteras antes de coger el coche y muchísima paciencia.